Muy buenas tardes. En nombre del Grupo BID, les damos la más cordial bienvenida al evento Superhéroes de Ecuador, cómo ejecutar exitosamente un proyecto público-privado durante la pandemia valiéndose de la innovación. Contaremos con la participación de Bernardo Acosta, director ejecutivo del Grupo BID por Ecuador, quien nos brindará palabras de apertura, seguidas por una breve introducción a cargo de Fernando Quevedo, representante del BID en Ecuador. Les pedimos amablemente silenciar sus micrófonos. We kindly ask you to silence your microphones. El conversatorio será en español con interpretación simultánea al inglés. Para escuchar el evento en inglés, haga clic en el icono del mundo que encontrará en la parte baja de su pantalla y seleccione el idioma. For interpretation services, please click on the world icon at the bottom of your screen and choose the language of your preference. Si tiene una pregunta, favor de escribirla en la sección de Q&A, indicando su nombre, país, institución y a quién va dirigida. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al señor Bernardo Acosta. Director, adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Empiezo expresando un agradecimiento a cada uno por acompañarnos en esta sesión virtual, en la que tenemos el gusto de estar con verdaderos superhéroes del desarrollo. Como saben, los proyectos de desarrollo incorporan una infinidad de piezas que se mueven simultáneamente durante el proceso de diseño, el arranque y la implementación del proyecto. Sin embargo, hay un denominador común que se mantiene a lo largo de todo el ciclo, y son los organismos ejecutores en el sector público y las contrapartes en el sector privado. Gracias a ellos, se pueden adoptar los ajustes necesarios y se logran los resultados que llegan a los beneficiarios finales. Sin su apoyo, nuestros proyectos quedarían en una buena idea escrita en un papel. El BID lanzó hace 3 años una iniciativa que resalta el esfuerzo que estos equipos realizan para mejorar vidas y el compromiso por el desarrollo de sus comunidades y sus países. Superhéroes del Desarrollo le da visibilidad a quienes generalmente pasan desapercibidos, les da una luz a quienes en su mayoría se mantienen en la sombra. La edición de este año tan particular, 2020, es especialmente relevante porque fue la primera vez que se hizo 100% virtual, participó un cliente de BID Invest y, agregando un elemento personal y que nos convoca el día de hoy, un equipo del Ecuador es ganador. La pandemia ha traído muchos retos. La instrucción generalizada era quedarse en casa. No obstante, como todos sabemos, no todas las personas han tenido esa opción ni ese privilegio, podríamos decir. Si bien la cuarentena y el confinamiento se ordenaron de forma generalizada para salvar vidas, también es cierto que en algunos casos estas medidas resultaron perjudiciales para el bienestar de millones de personas en situación de vulnerabilidad. El presente espacio servirá no solo para obtener un mayor entendimiento de uno de los proyectos ganadores de Superhéroes 2020, sino también para conocer un poco más sobre cómo Almacenes TIA impacta en el desarrollo del Ecuador por medio del día a día de sus operaciones y cómo BID Invest puede ayudar a maximizar el impacto de este tipo de empresas en la región. Como director ejecutivo por el Ecuador en el Grupo BID, reconozco de manera especial el apoyo que BID Invest ha dado al sector privado del país y espero que su apoyo continúe, especialmente teniendo en cuenta las necesidades estratégicas que se presentan en la actualidad, como la recuperación del sector privado luego de la pandemia, la canalización de recursos a las MIPYMES, ya sea a través de instituciones financieras o empresas ancla, y el apoyo a grandes proyectos privados de infraestructura en modalidades de alianzas público-privadas. Concluyo estas palabras reiterando el agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos en este especial evento y reconociendo a Almacenes TIA por el reconocimiento, digamos, por el premio que se ha ganado, por el trabajo que ha realizado, y a BID Invest por ese importante apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bernardo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión virtual sobre cómo ejecutar exitosamente un proyecto público-privado durante la pandemia, valiéndonos de la innovación que forma parte de la edición 2020 de Superhéroes del Desarrollo. Esta iniciativa, Superhéroes del Desarrollo, es parte de lo que el Grupo BIT hace para tratar de reconocer a las agencias ejecutoras y contrapartes de proyectos financiadas por nuestra institución, que han abordado exitosamente retos que surgieron durante su implementación. Superhéroes es parte de un esfuerzo integral del Banco por fortalecer y agilizar la implementación de los proyectos por medio del aprendizaje sistemático y continuamente compartir el conocimiento generado en cada etapa del ciclo operativo. Hoy tenemos el privilegio de contar con un proyecto financiado por BID Invest, liderado por Tiendas Tías, que forma parte del grupo de ganadores de esta edición. Como veremos, las experiencias que nos contarán las personas que lideraron este proyecto TIA no solo ha sido exitoso expandiendo sus operaciones y perfeccionando al mismo tiempo sus cadenas de valor y generando empleo, también ha sido un actor fundamental mitigando las secuelas devastadoras que ha dejado esta pandemia en Ecuador. Gracias a su amplia experiencia en la logística y distribución de alimentos, Tiendas Tía ha logrado, junto con otros aliados, llevar víveres y suministros a quienes más lo necesitan en estos difíciles momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Le paso la palabra entonces a mi colega Gemma Sacristán, que es la directora general de negocio de BID Invest, quien compartirá con nosotros en el rol de BID Invest como socio estratégico del sector privado en Ecuador y las oportunidades que existen en medio de esta pandemia. Gemma, te paso la palabra. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Sin duda un placer poder acompañarles celebrando a un socio estratégico y a un cliente de BID Invest en Ecuador como el superhéroe del desarrollo de este año, representando al sector privado de la región. BID Invest lleva mucho tiempo, como decía el director ejecutivo Bernardo Acosta, acompañando al sector privado de Ecuador a superar sus retos, pero sobre todo también a contribuir al desarrollo sostenible del país y de las comunidades en las que operan. Hoy es un gran día para nosotros porque estamos enseñando al resto de la región cómo uno de estos clientes y socios estratégicos nuestros ha puesto esto en valor. Más allá de que nosotros somos un banco financiador de Tiendas Tía, hemos querido premiar, la institución ha querido premiar por ese papel tan relevante que jugó durante la crisis para contribuir y para paliar sobre todo los efectos de la crisis que hemos tenido todos y que seguimos todos sufriendo. En general, BID Invest une esfuerzos con socios del sector privado. Nosotros, como saben, somos un banco de desarrollo que busca lo que nosotros llamamos rentabilidad social y medioambiental, que es impacto. También, como decía el director, no lo hacemos solos, lo hacemos uniendo esfuerzos con lo que llamamos socios estratégicos o clientes para conseguir contribuir desde el lado del sector privado al desarrollo. Solamente desde el 2016 hemos apoyado con más de 1.800 millones al sector privado de Ecuador en proyectos tan dispares como la infraestructura, las cadenas de valor, como es este caso, y sobre todo mucho la inclusión financiera de las MIPYME, pero también un valor importante en todo lo que hacemos en la financiación del comercio exterior. También hemos sido pioneros en el desarrollo de los mercados de capitales, especialmente en lo que tiene que ver con los bonos temáticos. El año pasado estructuramos y fuimos uno de los inversores en el primer bono verde de Ecuador con Banco Pichincha y estamos a punto de emitir el que va a ser también el primer bono social de Ecuador con el sector privado. Como saben, en el 2020 el gobierno emitió uno, el primero del mundo para vivienda social, y nosotros estamos emitiendo el primero con el sector privado, que estará enfocado en la inclusión financiera de los más necesitados de la base de la pirámide. Ya para terminar, simplemente quisiera
felicitar de nuevo a Tiendas Tía. Creemos que es un ejemplo y estamos seguros de que tendrá efecto demostración lo que han hecho para otros actores del sector privado de Ecuador, pero también de la región. Así que sin más, Fernando, te paso de nuevo la palabra. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Muchas gracias, Gema, y quisiera ahora presentar y agradecer que nos acompañe a Francisco Narváez. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Francisco actualmente es el presidente del grupo de Narváez, focalizado en retail en toda América, en Ecuador, a través de tiendas Almacenes Tía, Tía Express, Tienda Tata, Supermercados Magda, en Uruguay con Supermercados Tata, Tiendas Multiahorro Hogar y Farmacias, Perfumería San Roque, Base Indumentaria WOW y el mayorista Frontoy. En Argentina, con la reciente adquisición, además de Walmart Argentina, Supermercados Chango Más y Punto Mayorista. En total, el grupo de Narváez cuenta con 24.500 colaboradores asociados en 656 locales. En su división de apparel, el grupo de Narváez es socio del grupo Caterton, firma de capital privado integrado por Caterton, LVMH y grupo Arnold en Rapsodia, Baby Cottons y Caro Cuores. Francisco, por favor, nuevamente gracias y adelante. Estás en mute, me parece, Francisco. Sigues en mute, creo. Ahora sí. Perdón, ahora sí. Buenas tardes, Gema, Fernando y Bernardo. Muchísimas gracias. Es para todos nosotros, quienes componemos la gran familia de Tía, un honor. Y escuchar que nos titulan superhéroes excede muchísimo más a Lucho y a Paul, que también me acompañan en este panel, a más de 8.000 personas que son los superhéroes, que todos los días llevan adelante lo que nosotros tenemos como un principio de gestión en la compañía, que lo que nos proponemos lo hacemos rápido y lo hacemos bien. Y me cabe una reflexión en estos momentos tan inciertos en el mundo. Primero, que no creo demasiado en las casualidades. Y no es casualidad que hace más de un año, antes de ni siquiera imaginarnos que esta situación de pandemia iba a azotar a nuestra región y al mundo, comenzamos esta relación con Bit Invest, de la cual nos sentimos muy orgullosos y muy comprometidos por la interacción, que más que un inversor y un implementador, es una interacción de dos equipos que buscan permanentemente, como decíamos recién, las mejores decisiones y que sucedan. En este momento hay total incertidumbre. Por un lado, uno escucha las noticias y creo que hoy Estados Unidos está llegando a 3 millones de personas ya vacunadas, comenzaron hoy. Sin embargo, trabajamos en otra geografía que es Uruguay y de casi ningún caso, ayer tuvieron 528. Quiere decir que esto está lejos de concluir. Y no hay una verdad que aplique a todos. Por lo cual, el empeño que hemos puesto en estos últimos meses debemos reforzarlo. Primera consideración, lejos de bajar los brazos, esto continúa. ¿Y cómo se escribirá la historia? La historia se va a escribir por aquellos grupos humanos que no cantaron victoria antes de poder haber realmente comprobado que el flagelo del COVID pasó, sino que además hicieron lo que tuvieron que hacer. La historia no la va a escribir los que la relatan, las que la comentan o las que la critican. La historia la están escribiendo quienes lo padecen y quienes trabajamos para resolver ese padecimiento, porque me cabe esa palabra, padecerlo en todos los índoles, de una familia en extrema necesidad a la otra punta, en donde ha cambiado totalmente la dinámica de la vida de cada una de las personas. En este mundo incierto, el trabajo de lo público y lo privado,
de instituciones como el BIT Invest y como nuestra compañía y nuestras compañías, es imprescindible que trabajemos en equipo. Y les agradecemos que nos den, no que nos hayan premiado solamente, nos llena de orgullo, pero que en esta sesión, ojalá, Dios quiera, y continuaremos la comunicación luego de terminarla, aprender de otras experiencias y ojalá puedan aprender de la nuestra también, porque la interacción que nos permiten estos nuevos medios, trabajando el BID Invest en toda la región, permite poder intercambiar opiniones. Nuestra actitud es de absoluta disclosure de todo lo que hemos hecho, pero también vamos a preguntar cómo lo podemos hacer mejor, que es algo que nos compete seguramente a todo nuestro equipo. Es un momento para innovar, para aprender. No está escrito qué es lo que se debe hacer o se puede hacer. Es más, desde aquel principio en donde parecía que sí o que no, cambiamos nuestra forma de decidir por el mal menor, porque no había una buena decisión. Y es en el momento en donde los equipos y su fortaleza, y esencialmente en el equipo de TIA Ecuador, con ustedes surgió las iniciativas que llevaron adelante a los almacenes TIA cubrir el territorio nacional, llevando esa asistencia imprescindible. ¿Cómo lo hicimos esto? Retornando nuestros inicios emprendedores, escuchando. Y algo para dejarle ya seguramente la participación a Lucho y a Paul. Hay que escuchar. Uno no tiene toda la razón. Esto no se resuelve de una oficina. Lucho se encargó y Paul también de escuchar a nuestros consumidores, a nuestros colaboradores, en qué podíamos y cómo podíamos asistirlo. Y seleccionando una decisión por día, fuimos avanzando. Estamos trasladando la experiencia de Ecuador a otros países. Recién mencioné Uruguay. Mucho de lo que se pudo lograr en Ecuador lo estamos implementando ya desde hace meses en Ecuador, por lo cual esta cadena de conocimiento y acción de lo público y lo privado tiene que seguir fortaleciéndose. No quiero ocupar más del tiempo que me corresponde, pero sí decirles que de este vínculo público-privado, que no es el único, que debe haber muchos más, están saliendo y van a continuar saliendo las soluciones para este terrible flagelo que está viviendo toda la humanidad. Se mencionó recién en la introducción las MIPYME, cómo esos pequeños emprendedores pueden, en esta angustiosa situación, comenzar a poder fortalecer sus emprendimientos. Nosotros somos un brazo para asistirlos, para darles un lugar para que se puedan comercializar sus productos. Pero por sobre todas las cosas, escuchar a nuestros consumidores. Los clientes que hoy tenemos y los que nos gustaría tener mañana. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Qué los afligen? ¿En qué podemos mejorar? Y no solamente escucharlos, sino resolver los problemas. Quiero concluir diciéndoles y agradeciéndoles al BID Invest que también en el medio de la pandemia nos otorgó el crédito con quien nos honra. Había miles de razones para pensar, tal vez, que era un momento para reconsiderar, y ustedes fueron firmes y concretos en los plazos y en las acciones, y eso redobló nuestro compromiso con ustedes y con lo que como compañía asumimos para con todo el pueblo ecuatoriano. Tendrán en nosotros no un socio en el quienes han invertido, un socio en transformar para bien la vida de todos y cada uno de los habitantes de Ecuador, que desde 1960 nos conoce. Y esperamos que cumplimos el 29 de noviembre nuestros primeros 60 años, estar por lo menos por otros 60 años más. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias, Francisco. Muy de acuerdo además con lo que dices del impacto tan fuerte de la pandemia, de la sinergia entre nosotros para tratar de ayudar a los habitantes de nuestra región y en particular
con esto que nosotros dentro de la institución llamamos que es la fertilización cruzada, que es lo que tú mencionaste, que lo que se aprende en Ecuador se lleva ahora a Uruguay. Nosotros tratamos de hacerlo constantemente, aprender de lo que hacemos bien, de en qué nos equivocamos para después hacerlo mejor en otro lado. Quisiera ahora presentar a Paul Palacios, que es el director de Plaza Tía y presidente de Palacios Martínez, ex miembro del Consejo Nacional de Modernización del Estado, ex miembro del Consejo Nacional de Valores, ex presidente del Fondo Ambiental Nacional, empresario, columnista de Diario Expreso, ingeniero comercial y MBA por el INCAE. Gran amigo, Paul, por favor, tienes 5 minutos. Adelante, gracias. Fernando, buenas tardes, amigos. Francisco, un abrazo a la distancia. Esta historia empezó el día 14 de marzo, cuando el gobierno había convocado una reunión. Estábamos próximos al confinamiento y había que mantener activa la cadena logística. Lucho tuvo la bondad de pedirme que asista a esta reunión. Y cuando estábamos en esta reunión, el gobierno estaba muy, muy preocupado por el manejo de la cadena logística y al final yo hice una pregunta relacionada con la posibilidad de alimentación para grupos vulnerables y había un largo silencio porque probablemente el enfoque en ese momento era productivo, ¿verdad? Regresé a mi oficina, tomé el teléfono para informarle a Lucho cómo había sido la reunión. Y en esta reunión, en esta conferencia telefónica, le expresé a Lucho mi preocupación por la alimentación de grupos vulnerables y desempleados en un momento de confinamiento. Y obviamente la reflexión de que algo teníamos que hacer. Entonces Lucho me dijo unas palabras que ojalá se acuerde ahora, pero que para mí fueron muy importantes, y es que TIA no es testigo de problemas, TIA es gestora de cambios. Y estas palabras pues me movieron un poco el piso y me empujaron a que nos metamos en un desafío importante. Al día siguiente, era el día domingo, habíamos acordado, obviamente con la autorización de Francisco, ir adelante con un proceso de alimentación, de asistencia alimentaria humanitaria. En tan solamente 4 días hábiles, desde el día mismo en que tuvimos esta reunión, se armó una estrategia para llevar adelante el tema. Había que trabajar en logística, armado de kits, se estructuró una página de donaciones con el equipo de TIA espectacular, chicos y personas ahí comandados. Me tengo cerca aquí a Noralba, que no aparece en cámara, pero fue una actriz importante en este proceso. Y otra decena de muchachos trabajando en sistemas, en mercadeo, en una cantidad de iniciativas. Al cabo de 2 semanas, ya estábamos con la asistencia de otros grupos de la sociedad, como la Iglesia Católica, grupos evangélicos, temas de seguridad, seguridad sanitaria y seguridad física, alimentando diariamente a 250 mil personas. En ese instante nos dimos cuenta que este proceso iba a alargarse probablemente 5, 10, 12, 15 semanas más, y que el proceso de entrega de kits pudiera no ser sostenible desde el punto de vista sanitario, de seguridad física y desde el punto de vista de apoyo a las pequeñas tiendas de barrio, a esta economía social y solidaria. Y entonces se nos ocurrió la posibilidad de crear una plataforma tecnológica que pudiera llevar alimentación no a 250 mil personas, sino a 2,5 millones o 5 millones de personas. En ese instante, el equipo tecnológico de TIA, trabajando con un equipo tecnológico también de Banco del Pacífico y del Grupo de Alimentos, estableció esta plataforma tecnológica que realmente revolucionó la posibilidad de llevar alimentos simplemente con un mensaje de SMS, de mensaje de texto al teléfono celular de una cabeza de familia en cualquier lugar del país. Podíamos determinar la cantidad de recursos que esta persona podía retirar de una tienda de su barrio o de una tienda TIA, de un almacén TIA, pudiendo escoger en la cantidad de recursos que se trasladaba, la cantidad de alimentos y el tipo de alimentos que deseaba. Nos tomó 9 semanas crear la plataforma y finalmente la plataforma salió al aire con una ayuda del gobierno alemán, una donación del gobierno alemán
para la primera entrega de alimentos. Y fue un éxito. Realmente nos sorprendió la cantidad de posibilidades que esta plataforma tecnológica nos ha permitido utilizar y que es la base del manejo logístico en el que hoy estamos trabajando por mandato de Francisco de Narváez en el tema de vacunas en el Ecuador y sobre el cual pues Fernando Quevedo, con quien he estado en las últimas semanas en alguna conversación y nos ha ayudado mucho y él sabe lo importante que ha sido su ayuda para este país, nos augura con optimismo la posibilidad de lograr una vacunación universal voluntaria. Yo quiero en este instante terminar agradeciéndole al BID, al BID Invest, por la enorme gestión de apoyo que nos ha realizado durante estos meses y pues siempre manifestar el compromiso como sociedad civil para, como decía Lucho al inicio, pues no ser testigo de problemas, sino gestores de cambio. Muchísimas gracias, Paul, y vamos a seguir trabajando para que podamos volcar toda esta experiencia en la logística de la distribución de las vacunas, que va a ser fundamental en los próximos meses. Vamos a pasar ahora al panel. En el panel, además de Gema, Francisco y Paul, va a estar también Luis Reyes, así que quisiera presentarlo. Luis es gerente general de Tiendas Industriales Asociadas, TIA, empresa que cuenta con más de 8.000 colaboradores, siendo partícipe del crecimiento de la misma compañía en diferentes sedes en países tales como Uruguay, Perú y ahora, por suerte, en Ecuador. Cuenta con más de 36 años de experiencia en retail, es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Piura, con una maestría en informática y posgrado en análisis de sistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Participó en una conferencia internacional en la Universidad de Harvard en el año 2005 con la temática Business Solutions for the Global Poor, con el proyecto Multiahorro también, y adicionalmente participa en conferencias y congresos nacionales con fines pedagógicos. Así que muchísimas gracias, Luis, gusto de verte, gracias por acompañarnos. Vamos a pasar ahora al panel. Les voy a pedir en el panel que traten de responder en un minuto, van a llegar preguntas de la audiencia, así que a la audiencia, por favor, por el chat, manden sus preguntas y que cuando vayan a hablar pongan la cámara y el micrófono. Muchísimas gracias. Empezamos entonces con Gema. Gema, ¿cuál es la estrategia de BID Invest para generar impacto en las cadenas de valor de sus clientes? Muchas gracias, Fernando. Bueno, en BID Invest trabajamos con las cadenas de valor básicamente desde dos ángulos. Por un lado, les apoyamos financieramente y por otro lado, no menor y cada vez más importante, con asistencia técnica. Básicamente, nuestra máxima, digamos, nuestro mayor objetivo es incluir a, digamos, aquellos que tradicionalmente están excluidos en las cadenas de valor y por eso nuestra palabra clave cuando hablamos de cadenas de valor es la inclusión. Y esa inclusión suele tener dos ejes. Por un lado, las micro, medianas y pequeñas empresas, con un enfoque en la M de micro normalmente, y también en poblaciones tradicionalmente desatendidas. Y ahí le hemos puesto un gran enfoque en los últimos años en aquellas empresas propiedad o lideradas por mujeres. En este caso, en el caso de Tiendas TIA, más allá de que, como hemos hablado antes, tenemos una operación financiera con ellos, estamos trabajando en esa parte de inclusión y de cómo podemos utilizar a un gran corporativo en un país como Ecuador, en este caso TIA, para incluir a sus proveedores y a sus clientes en las cadenas de valor, especialmente, como he dicho, aquellas lideradas por mujeres. Y lo estamos haciendo con asistencia técnica, con un estudio que busca lo que llaman encontrar ese valor compartido entre la empresa ancla y las empresas más pequeñas. Tenemos otros ejemplos en otros países de la región. Acabamos de cerrar una operación relevante también en Honduras con el Catex, que es una empresa también corporativa, pero en este caso es del sector más textil. Y también estamos haciendo algo similar, pero en general, digamos que lo que buscamos es incluir. Por eso la inclusión es nuestra gran palabra en cadenas de valor, bien a las MIPYME y dentro de estas también algunos colectivos tradicionalmente excluidos. Eso por la parte de cadenas de valor
trabajando directamente con ellas. Luego, indirectamente, también unimos esfuerzos con bancos y otros tipos de intermediarios financieros, especialmente empresas de forfeiting, de factoring, que lo que hacen es ayudarnos a descontar efectos y, sobre todo, cuando unimos esfuerzos con bancos, a promover que esas cadenas de valor se internacionalicen. Y ahí tenemos un programa que estamos también celebrando estos días, el 15 aniversario, lo que se llama el TFP en inglés, el Programa de Facilitación de Comercio Exterior, Trade Finance Facilitation Program, en el cual Ecuador es un país muy activo y lo que básicamente hacemos es apoyar a bancos para que ayuden a las empresas del país a internacionalizarse, especialmente en la exportación, pero también muchas veces en la importación porque necesitan algunos insumos para sus procesos productivos y también bienes de capital. Con lo cual, para resumir, inclusión en las cadenas de valor locales y también las internacionales. Muchas gracias. Gracias, Gema. Francisco, la industria de retail proporciona altos niveles de empleo y genera oportunidades para proveedores locales en toda la región. ¿Qué están haciendo las empresas del grupo de Narváez para maximizar este tipo de impactos en sus operaciones? Yo te diría, esencialmente, a cada colaborador que ingresa o que se postula en alguna de nuestras compañías, preguntarle qué quisiera hacer dentro de 5 años. Y muchas veces viene una sorpresa, porque tal vez esperan otro tipo de preguntas, la compensación, el horario, cuáles van a ser sus obligaciones y demás, que son parte claramente de la conversación. Pero personalmente me importa y mucho que sientan que nuestro grupo tiene un futuro. Porque un empleo no es un intercambio de una cantidad de horas por un salario. Un empleo es un proyecto de vida. Es un proyecto de familia, es un proyecto de desarrollo. De lo que yo siento que quienes tenemos la posibilidad de brindarlo tiene que ver con el ascenso social. Si cada uno de nuestros colaboradores y cada uno de los que están ingresando en este mismo momento siente que nuestra compañía tiene futuro, estamos haciendo las cosas bien. Si sienten que no, que esto es un simple trueque de una cantidad de horas cumpliendo una función por un salario, no estamos cumpliendo con nuestra misión. A nosotros nos llena de orgullo cuando escuchamos nuestras propias historias. Y no es egocentrismo. Es llegar a un local y conversar con una gerenta, tal vez en ese momento del local, y te dice: yo hace 40 años apliqué porque mi mamá me trajo y yo era chiquita. Y luego de hacer una experiencia, bueno, tuve un gerente que era malísimo, pero al final, y toda la historia, y hoy mis hijos van a la universidad, tengo mi casa y mi carrito, mi familia dispone de un mejor bienestar y yo no únicamente contribuí. Entonces, ¿qué hacemos a tu pregunta? ¿Y qué seguiremos haciendo? Es brindar oportunidades. Las oportunidades no vienen solas, necesitan ser sistémicas, necesitan ser posibles. No nos planteamos lo imposible, pero sí somos muy exigentes con lo posible. Si cada una de esas personas, muchas de ellas mujeres en su primer empleo, dicen: yo desde acá puedo construir mi familia, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y luego hay una enorme cantidad de emprendedores que con justa razón quieren tener su propio emprendimiento y deseo. Y entonces nuestra mano tiene que estar tendida a facilitarle conocimiento del producto que quieren hacer. Y si pueden producir 12 escobas, ver que la calidad de la escoba es adecuada para producir después 36 y decirle: si llegás a 36 te vamos a comprar 120 y cuánto tiempo necesitas para cobrarla y te vamos a anticipar el pago para que puedas comprar la materia prima para seguir haciéndola. Y no es lo mismo negociar con Unilever, para poner un caso, que con una señora que dice: yo quiero trabajar en mi propia empresa y crecer.
Y entonces nosotros le podemos decir, mira, las escobas que se venden tienen que tener esta altura, tienen que tener esto, tienen que ser así o asá. Y uso el caso de la escoba o del trapo de piso, o como a ustedes les parezca, claramente no baje la botella de Coca-Cola, pero que está al alcance de esa persona, una prenda textil, un artículo para el hogar, una decoración, inspirarlos a que hagan cosas que nosotros también sentimos que podemos hacer. En resumidas cuentas, podemos hacer mucho y lo estamos haciendo. Lo vamos a desarrollar en Ecuador, pero en Uruguay en este momento estamos con un programa que es Primero Uruguay y estamos fomentando en todo el país el desarrollo de pymes y micropymes, el pueblo por pueblo, empezando por dos escobas, literal. Y uno de los KPIs de la compañía es cuántos de esos emprendedores tenemos y, muy importante, cuántos fracasaron y los estamos ayudando a volver a emprender. Porque el fracaso es una enorme fuente de experiencia que hay que capitalizar. Déjame redondear un poco la idea. Y esto me lo enseñó mi abuelo. Si tú quieres que algo suceda, encárgaselo a una persona que está muy ocupada. Y parece un contrasentido, pero no lo es. El emprendedor es una persona, no voy a usar la palabra que se usa aquí, es de cola inquieta, busca, escarba, pelea, fracasa, se enoja con él mismo, pero triunfa, a pesar de poder haber fracasado por el camino. Ese es el espíritu que hace grande a un país, a una región, a una familia y mucho más a una compañía. Nosotros sostenemos ese espíritu desde cada uno de nuestros colaboradores. Resumiendo, planes de carrera, crecimiento, futuro, alternativas y posibilidad de generar tu propia empresa. En conjunto con lo que ustedes hacen, es una herramienta poderosa, poderosa para que los excluidos se incluyan. Muchas gracias, Francisco, y totalmente de acuerdo y fundamental la combinación entre el compromiso de la gente y el apoyo que les puedan dar ustedes y le podamos dar nosotros. Luis, la siguiente pregunta es para ti. Alejándonos un poco del proyecto ganador y enfocándonos en Tiendas Tía, ¿nos puedes dar un par de ejemplos de casos de éxito resultado del trabajo de Tía con su cadena de suministro local? Sí, buenas tardes. Un poco en la línea con lo de Francisco, con lo que están haciendo en Uruguay y de lo que seguramente vamos a aprender mucho con los emprendedores, nosotros ya venimos desde hace un tiempo con una política muy importante de desarrollo de proveedores locales, ¿no? De hecho, de los 900 proveedores locales, ya 100 nos desarrollan marcas propias que hoy representan casi el 12% de nuestros ingresos. Y de esas 100 empresas, la mayoría son medianas y pequeñas. El tema del MIPYME, de la micro en el Ecuador, es un tema un poco complejo, a pesar de que los hemos apoyado, y esa es una segunda línea, por un tema gubernamental, estatal. Es muy difícil para un micro conseguir un registro sanitario, por ejemplo, conseguir un INE, un registro de las normas técnicas. Y en eso creo que todos los estamentos de los sectores públicos, privados, tenemos que ayudar, o sea, porque muchas ideas de los emprendedores se quedan vendiéndose en mesas en la calle y no tienen acceso a la percha de un supermercado. Y en eso, y nosotros lo hemos vivido como experiencia, y en adición al desarrollo de proveedores nuestros locales, y a pesar de que en algunos casos nos pueden decir que somos competidores de los tenderos, nosotros tenemos desarrollados, y ese es un tema muy, muy importante para nosotros, programas de capacitación a tenderos, que nos vimos obligados a iniciarlo en abril del 2016 a raíz del terremoto en la zona de Manabí, porque mucha gente tuvo que reconstruir todo.
Y justo en el punto desde buscar financiación, buscar cómo tenían que vender, los proveíamos de artículos al costo para que levantaran las tiendas. Y después nos dimos cuenta que esta gente necesitaba desde aprender a llevar contabilidad, clases básicas de finanzas y cosas por el estilo. O sea, esos dos casos que en algunos casos de los tenderos, ahora lo queremos impulsar más en el sentido de desarrollar un abastecimiento a tenderos para que tengan acceso a nuestros costos y nosotros podamos ayudarlos en su desarrollo. Entonces, para esto, digamos, la inversión que hicimos en el centro de distribución es muy, muy importante. Ya en Uruguay tienen una experiencia, el grupo adquirió una empresa de abastecimiento mayorista que se llama Frontoy, que creo que vamos a aprender muchísimo, pero digamos, Ecuador es un país con 186 mil tiendas, ¿no? Y creo que hay un espacio para llegar con productos de calidad a esta gente, con ayuda, con una app que les permita hasta llevar su contabilidad, facturar y todo lo que haga que un tendero entre en una dimensión diferente a la de ahora. Entonces, son dos puntos, porque en el primero hablamos de desarrollo de proveedores para mercadería directa y en el segundo estamos hablando de desarrollo de tenderos. Y en el interín, en el medio, también está seguir apoyando emprendedores, pero creo que hay que resolverles el problema de los escollos que el Estado le pone a un emprendedor micro. Eso es muy, muy importante. Muchas gracias, Luis. Y hablando de los pequeños, hay una pregunta de la audiencia para Paul. Paul, te preguntan, ¿cómo se involucró a los pequeños productores en el suministro de alimentos? Una de las preocupaciones serias en un momento determinado cuando estábamos entregando exclusivamente kits era que las pequeñas tiendas de barrio eran ausentes de este proceso de alimentación masiva. Entonces, utilizando la plataforma tecnológica, te permite, y hoy estamos preparados para esto, y así ocurrió, que la entrega de alimentos pueda hacerse en una red enorme de pequeñas tiendas de barrio, no solamente en los almacenes TIA, y en esas pequeñas tiendas de barrio, los jefes de familia puedan acudir a escoger los alimentos que deseaban en función de sus necesidades. Esto nos permite movilizar ahorro, esto nos permite poner a andar la maquinaria de cada barrio, esto nos permite sostener a estas pequeñas tiendas de barrio en un ambiente difícil de confinamiento y sobre todo permitió reducir muy materialmente los niveles de riesgos sanitarios cuando la movilización de las personas en cada uno de los barrios era exclusivamente hacia la tienda de barrio. Eso se logró, eso funcionó, eso cuando llegamos al semáforo de rojo a amarillo, pues ya el proceso de asistencia alimentaria humanitaria pues cambió. Pero lo interesante de esto, Fernando y amigos, es que todo está documentado, la plataforma está lista, todo está debidamente diseñado para que estas pequeñas tiendas de barrio se integren a un proceso de esta naturaleza. Muchas gracias, Paul. Gema, segunda pregunta para ti. En el año que viene, en el 2021, ¿qué es lo que cree Bitinvest que son los retos de las empresas de la región para que sus cadenas de valor sean sostenibles? Estás con mute, Gema. Ahora sí. Ahora, perdón. Bueno, el gran tema de las cadenas de valor desde el lado sostenible es, por un lado, conocer los estándares, esos estándares del mercado
que normalmente, especialmente cuando vendes a determinado tipo de empresas o de marcas, se necesitan. Y ahí normalmente han sido estándares más, digamos, verdes, pero cada vez todo lo que tiene que ver con el ámbito social está ganando momento, y creemos, sin duda alguna, que con la pandemia lo va a ganar más. Lo estamos viendo en el mundo financiero, sin duda alguna, desde el lado de toda la emisión de bonos temáticos, etcétera, pero también lo estamos viendo porque cada vez el consumidor, y un poco hago referencia a lo que decía antes el señor Narváez, un poco el consumidor cada vez va a demandar más de dónde compra, de las empresas, de las tiendas, de las marcas, etcétera. Con lo cual creemos que esa sostenibilidad viene, por un lado, de verdaderamente incluir a otros en las cadenas de valor, hacerlo de una forma sostenible, es decir, que no sea un proyecto específico, sino que se prolongue sobre el tiempo, y también tener KPIs, o sea, tener formas de medir, ¿no? De medir para que verdaderamente sea algo que tenga sentido y que contribuya, como hemos dicho, a generar valor positivo en esas comunidades, y de esta forma que el sector privado pueda contribuir al desarrollo, en este caso también sostenible, de los países. Pero mucho de las cadenas de valor sostenible, como digo, viene por adaptarse a todos esos sellos estándares que antes eran muy internacionales y de grandes empresas y de países, digamos, adicionalmente muy metidos en estos temas, y hoy empiezan a ser mucho más, digamos, mainstream, de estar en todo tipo de países, pero sobre todo porque el consumidor y el cliente lo va a demandar. Y sobre todo, cada vez las nuevas generaciones están sabiendo saber más de qué hacen las empresas a las que les compran, ¿no? Con lo cual, no solo es hacerlo y contarlo, sino verdaderamente poder justificarlo, ser transparentes y tener también todos claros que estamos aprendiendo y que probablemente hay algunos errores por el camino, porque son cosas muy nuevas, en los cuales, bueno, como sabéis, este año estamos celebrando el quinto aniversario de la Cumbre de París y también de los ODS, y estamos todos un poco aprendiendo también de qué forma podemos medir impacto. Pero en cualquier caso, transparencia, proyectos que sean sostenibles, que se puedan medir, y sobre todo, ojalá, que tengan efecto demostración. Muchas gracias. Gracias, Gema. Francisco, ¿cuáles crees que son las oportunidades que tiene el sector privado post-pandemia en nuestros países y que la banca de desarrollo debería estar atenta para poder apoyar? Fernando, mira, tú sabes que yo estuve 10 años en la política. Fui diputado nacional. Y una de las primeras cosas que te dicen cuando ingresas a la política es que no te tenés que contestar lo que te preguntan. Por lo cual, me voy a atrever a introducir. Esto no es en crítica de nada, pero bueno. Primero, decirle a Gema que, y ustedes seguramente la conocen, les recomiendo que conozcan a Marianita Pastrana. ¿Quién es Marianita Pastrana? Marianita Pastrano, que es más Mariana que Marianita, comenzó en una habitación de 3x3 en la ciudad de Quito vendiendo huevos y pollos. Y hoy tiene una cadena de supermercados que se llama Santa María, que es espectacular. Si hay un ejemplo que a mí me gusta pensarlo, es lo que hizo Marianita. No le preguntó a muchos, no sabía nada, y construyó a través de esos años de muchísimo trabajo con su familia una cadena de supermercados que compite mano a mano con la que fuere. Seguramente hay muchas Marianitas en el Ecuador. Ella es un ejemplo viviente, genuino y actual de todo lo que se puede hacer. Me encanta cada vez que voy y tengo la oportunidad de pasar a tomar con ella una manzanilla, me cuenta historias que me parecen fantásticas. Déjame también decirte y decirles que, Gema, tú usaste la palabra transparencia y medir. El hecho de desarrollar mipymes y emprendedores tiene una enorme barrera
que no solamente es el conocimiento, sino la informalidad a la formalidad. Y lo cierto es que la formalidad baja el costo de vida de los consumidores. No es cierto que la informalidad vende más barato. La informalidad lo que hace es eludir sus responsabilidades tributando los impuestos que corresponden. La pregunta es si el sistema fiscal para ese tipo de emprendimiento es el que tiene que ser, y Lucho mencionaba algo, trámite de salud, etc. Obviamente, si vas a vender comestibles, tienes que pasar por esos procesos. Pero creo que hay un enorme trabajo de la banca, del banco, de los bancos de desarrollo, que es parte de tu pregunta, en trabajar con las autoridades para simplificar. Esto no quiere decir permitir cualquier cosa, pero simplificar el desarrollo de estos pequeños emprendedores que probablemente no tengan ni una cuenta bancaria ni hayan visto una factura en su vida, de cómo los introducimos al sistema formal, no solamente productivo y comercial, sino productivo, comercial y formal. Porque si no lo fuesen, nosotros no les podemos comprar mercadería. Es así de sencillo. Y entonces optan por la informalidad. Reducir las barreras de introducción, de incorporarse a la economía formal, es un enorme desafío de los bancos de desarrollo, conjuntamente con el sector privado, para que con los gobiernos, a ese segmento de emprendedores, los ayudemos desde todas las partes posibles, el Estado permitiendo estructuras fiscales simplificadas, que las hay y muchas, para poder comenzar y dar los primeros pasos. Más adelante, seguramente exitosos, van a poder tributar los impuestos pari passu. Y no es una competencia desleal, es una acción que tenemos la obligación de quienes ya tenemos una escala de ayudar a que otros nos alcancen y nos mejoren compitiendo con ellos. Y por aquello de medir, mira, lo que no se mide no se alcanza. El mundo está lleno de buenos propósitos, pero hay que medirlos para lograrlos. Creo que tenemos que lograr nosotros generar un registro de emprendedores. ¿En qué fallamos? ¿En qué lo hicimos? La Universidad de York de Toronto, que se conoce en el mundo por su condición de ser gran generadora de emprendedores, pone foco en los fracasos más que en los éxitos. Por lo cual es fundamental poder medir en región por región a cuántos ayudamos, con cuántos fuimos exitosos, quiénes fracasaron, por qué fracasaron, en qué fracasamos nosotros, y medir permanentemente y sistémicamente cómo corregir el sistema. No tengo ninguna duda, y con esto concluyo, que la banca, los bancos de desarrollo cumplen una función mejorable. Y esto no es una crítica, es extender la frontera que nos vamos a animar a cruzar. Ustedes y nosotros, pero también necesitamos del Estado que nos ayude, como el ejemplo que acabo de poner, de formalizar a estos pequeños personas que quieren emprender y que sienten que si pagan impuestos no tienen futuro. No, si pagan impuestos tienen futuro. Si no lo pagan, van a ser tienderos de por vida. Y ellos quieren ser emprendedores y empresarios como lo debe haber pensado Marianita en su comienzo. Un excelente ejemplo de una mujer puesta en función de querer ser exitosa, y lo es. Muchas gracias, Francisco. Trabajamos siempre, y no siempre con éxito, tratando de mejorar el ambiente de negocios y vamos a tratar de seguir haciéndolo. Una pregunta ahora para Luis de la audiencia. Luis, ¿cuál crees que es la visión que tienen los proveedores de TIA sobre qué hacer post-pandemia? Esa es un poco la de Francisco, pero yo no estuve en política, así que me complicas. No, yo creo que lo de la pandemia, lo que nos enseña, aparte de todo el tema que las escuelas de gestión no nos dan, o en algún momento Francisco fue muy claro de
en esto hay que optar por el mal menor. Yo creo que todos, proveedores, distribuidores, estamentos estatales o ligados a los apoyos, como al apoyo financiero como ustedes, y no solo financiero, sino social, yo creo que después de esto hemos aprendido que, digamos, hemos adquirido un nivel de sensibilidad que no teníamos antes de la pandemia. Creo que Guayaquil, una ciudad muy solidaria, ejemplarmente solidaria, es un ejemplo para mí en el mundo, y además por lo que vivo hoy en mi tierra, en Perú, y creo que son dos de los valores fundamentales. La solidaridad es uno de ellos, y el otro es el, si se le puede considerar un valor, es hacer, no dejar de hacer, porque hoy, después de tantos miles de muertos, creo que somos distintos, y fundamentalmente creo que hemos aprendido a hacer cosas que antes no nos imaginábamos que podíamos hacer. Básicamente es eso, de ahí inventa lo que quieras. O sea, para mí esas enseñanzas son fundamentales, ¿no? Muchas gracias, Luis, y doy fe de esa solidaridad que se nota muy fuertemente en Guayaquil. Paul, una pregunta para ti que muestra claramente que te han estado escuchando con mucho interés. ¿Cuál crees que es el potencial de la empleabilidad de la plataforma en campañas masivas de vacunación, viendo que estamos avanzando y hay anuncios de que se van a iniciar campañas de vacunas y demás? Hoy a las 5 de la tarde, y ahora son las 4, en una hora vamos a tener una reunión, por cierto, con el equipo tecnológico de TIA, el equipo tecnológico de Banco del Pacífico y otro grupo de gente, porque estamos y tenemos sobre los hombros el proceso de apoyo tecnológico de las vacunas. Ustedes recuerdan cuando yo les comentaba que con un mensaje de SMS, una persona en su teléfono, sea teléfono inteligente o no inteligente, podía acercarse a una tienda o acercarse a TIA y presentando su cédula, retirar alimentos por una cantidad determinada, ¿verdad? Los alimentos que escoja. Imaginémonos por un momento que en un país como Ecuador, donde hay recintos electorales, podemos transformar esos recintos electorales en registros sanitarios. Y de hecho, en Ecuador tenemos tres grandes cadenas de farmacias que ya se han incorporado, además de TIA, al tema, a quienes vamos a transformar, al igual que los 1990 recintos sanitarios del sector público, del Ministerio de Salud Pública y del Seguro Social, en recintos sanitarios. Son aproximadamente 9.000 recintos sanitarios. En estos recintos sanitarios, las personas van a recibir un mensaje de SMS, además van a tener una página a la que van a poder acceder y una APP también desarrollada en el proceso, y en este mensaje van a conocer cuál es su recinto sanitario, es decir, donde se le va a proveer la vacuna, siempre voluntaria, universal, pero voluntaria, y el momento en el que lo van a hacer. De manera que en este proceso que va a durar algunos meses, la plataforma permite la georreferenciación de tu posibilidad de vacunarte en un recinto sanitario. Este proceso, que dicho muy rápidamente y tal vez muy, muy, muy velozmente, suena muy simple, es complejo desde el punto de vista logístico, porque hay que alimentar en función de esa cantidad de personas a cada uno de estos 9.000 recintos sanitarios, por un lado,
hay que dotarle de la cantidad de personas necesarias, así como cuando se iba a retirar los alimentos a una tienda, que exista la cantidad de personas necesarias en que este recinto sanitario y en esta matriz logística, además, saber en cada recinto sanitario qué tipo de vacuna vamos a utilizar, porque recuerden ustedes que son dos dosis, y tiene que volver al mismo recinto sanitario 21 días después. Todas estas complejidades están armadas alrededor de esta plataforma. Pero déjenme decirles que esta plataforma puede tener una cantidad de usos alternativos extraordinarios, no solamente para alimentación y para vacunación. Y una de las cosas que me parece fantástica es que esto es entregado por los gestores a la sociedad ecuatoriana sin ningún costo. Y esto, pues, como antes decía Lucho, es fruto de este darnos cuenta de que tenemos mucho más para dar de lo que creíamos que teníamos antes de este 14 de marzo, donde se determinó el confinamiento. Muchísimas gracias, Paul. Y bueno, ya estamos sobre la hora, así que quiero agradecer a los participantes. Francisco está pidiendo la palabra. Un minuto, adelante. Adelante. No sé si va con las reglas, pero les quisiera dejar el email, mi email que tengo en mi celular. Es fdn@denarvaez.com. Quienes tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, una recomendación, les pido, yo los leo todos y voy a procurar contestarlos todos bien y canalizarlos a las personas que en nuestra organización conocen seguramente mejor del tema. ¿Por qué? Porque al final del día, quienes conducimos una organización, tenemos la responsabilidad de escuchar. Por eso tenemos dos oídos y una sola boca. Y el mail hoy es una enorme forma de comunicación. Les repito, FDN, no fui muy creativo, son mis iniciales, @denarvaez.com. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Luis y Paul y Gema, Bernardo. Ha sido un placer y en particular muchas gracias por esta iniciativa que tuvieron con nosotros y que llevó a ganar el premio y por lo que vamos a hacer a futuro, como lo que estaba diciendo Paul. Gracias nuevamente y estamos en contacto. Gracias.